Buenas. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video para el canal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante: las mamás. Pero antes de ello, suscríbete si quieres a tu mamá. O tu figura materna, su defecto. Las mamás. ¿Qué es una mamá? Te la estarás preguntando, mi querido pedazo de excremento. Según el hipotálamo de mi dedo derecho que estudió en Harvard, una mamá es la encargada de cuidar el espermatozoide con cara de feto recién nacido, principalmente evitando que este se mate en sus primeros 18 años de vida. 18 años. Porque admitámoslo, nadie se va de su casa desde los 18. Bueno, mucha gente sí, pero no ven al caso. Sin duda alguna es muy importante la mamá en nuestras vidas, porque definitivamente evite que nos matemos, definitivamente. Acabo de decir definitivamente dos veces, ya lo sé. Porque por favor, admitámoslo, son 18 años que nos alimentan, nos cambian los pañales, nos enseñan a caminar, nos enseñan a comer, a beber. A ver. Y ya se me ocurre ninguna otra cosa más, pero seguramente hay algo más. Así que por eso, y en especial por el Día de las Madres, que por cierto llego muy atrasado, vamos a hablar de cosas que hacen las mamás. Be like. Bueno, cambiemos ese hacer por cosas que te enseñan las mamás. Número uno. Obviamente una mamá te enseña a tomar decisiones en la vida. ¿Cómo que no? Mamá, no quiero esto, no me gusta. Lindo el niño, pero se lo toma todo. Ajá. O se lo toma todo. Número dos. Por supuesto, te enseña de paciencia. Aquí, 3 por 5. A 15. Muy bien, ahora 5 por 3. ¿Seki? Perro hijo de puta. Yo no entiendo cómo paré algo tan estúpido. Cariñosa la señora. Número 3. Por supuesto, también te enseñan de lógica. Escucha, ¿puedo salir? No. Ay, mamá, ¿pero por qué? Porque lo digo yo y punto. Y ahora te vas a tu cuarto, estás castigado. Acá empieza la Rosa de Guadalupe. Número 4. Último, pero no menos importante, la gorra. La ironía. Siga llorando, perro y juez. Que yo sí le voy a dar motivos para que siga llorando. Número... Ah, no, ya no hay más números. Sin duda alguna, las mamás son seres místicos y que nos enseñan muchas otras cosas, pero no los quería meter en el video, me dio pereza, no lo ven. Y obviamente esto es humor, así que si alguna mamá lo ve, no se lo tome tan así. Solo lo exageré un poquito. ¡Feliz Día de las Madres! Se les quiere mucho. Gracias por haber criado un espermatozoide con cara de feto toda la vida. Ahora sí, me despido. Picos en los ojos. Y acuérdense de suscribirse. Me alegraría mucho. Y like. Ahora sí. Adiós. Bueno, más... Puta, casi me caigo.